En mi país, lamentablemente, siempre he sufrido por discriminación de género. Mi mamá llegó una vez y me encontró con un compañero de clase y pues lamentablemente ya me corrió de la casa. A la edad de 11 añitos, siempre he trabajado desde pequeño. Siempre me ha gustado trabajar en cocina, en lo que es ser mesero. Conocí a la primera persona que me enamoré. Me comenzó a celar demasiado y pues lamentablemente él me comenzó a golpear. Tuve que salir escondido. Tuve que salir en horas de la madrugada con dos amigos míos de la diversidad. Nos asaltaron, lamentablemente pues nos quitaron todo lo que traíamos. Mis papeles igual quedaron perdidos. Yo miraba muchas organizaciones acá en México, muchas organizaciones de apoyo hacia la diversidad. Y yo tomé la decisión de buscar ese apoyo. Llegamos a Tapachula. El primer paso que di para obtener mis papeles fue cuando fui al primer Comar. Me dieron una cita y fui y me fui para Migración y luego en Migración me salió mi tarjeta de visa humanitaria. Después de esto me hablaron sobre ACNUR. Me citaron para el siguiente día, yo llegué a una charla y ya les expliqué mi caso, de dónde venía, que soy de la diversidad sexual y que pues necesitaba el apoyo de ACNUR. Entonces pues ellos sin dudarlo me tomaron la declaración, ya me dieron mi tarjeta, mi ayuda y con eso yo pago mi renta. Ahora que ya tengo mi resolución y ya tengo mi tarjeta de visa humanitaria, pues ya puedo decir pues me voy a quedar trabajando en un lugar, ya todo el mundo me puede contratar. Puedo decirlo, pues soy gay y esa palabra antes me daba miedo decirla, me daba miedo a mi familia, miedo a muchas cosas. El miedo lo dejé en mi país, dejé aquella persona que realmente tenía miedo salir a las calles. Estuve en el Pride, fue muy emocionante para mí porque la verdad es que en ese momento eres tú, en ese momento tú te sientes, tú te abres, no te importa lo que diga la gente. Sentí que pude desahogarme, ahí reí, ahí lloré, de verdad que me encantó mucho.